¿Se acerca el fin? Vuelve Batallas de Fe, Bolivia. Junto a David Gates, Christopher Hudson, Michael Jenny y desde Sudáfrica, Walter Fight. Del 29 de septiembre al 8 de octubre. Por Red Adevenir Internacional. Para más información, ingresa a batallasdefe.org. Welcome to everyone again. Bienvenidos a todos nuevamente. Let us open with a word of prayer. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Our loving Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, What a privilege to be co-worker together with God. Qué privilegio es que podamos ser. Colaboradores, cooperadores con and Dios. Since, and since we acknowledge our dependence, A este momento reconocemos nuestra dependencia. We ask for the presence of your Holy Spirit and the protection of your angels. Pedimos por la presencia de tu Santo Espíritu y por la protección de tus ángeles. And we ask this in Jesus name. Amen. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. I have titled this sermon Freedom. Yo he titulado este sermón Libertad. If you choose sin, then si usted escoge el pecado, entonces automáticamente elige la muerte. Si usted escoge el pecado, entonces usted automáticamente escoge la muerte. For the wages of sin is death. Porque la paga del pecado es muerte. Y algo más que está expreso en la Biblia es que usted no puede escoger mm -hmm. vida sin obediencia Because love implies keeping the commandments of God. Porque el amor implica el guardar los mandamientos de Dios. We must love God and if we love God, we must automatically love our neighbor. Nosotros debemos amar a Dios y si nosotros amamos a Dios, automáticamente vamos a amar a nuestro prójimo. now sin is a very hard taskmaster and keeps people in bondage but to be kept in bondage implies also that we have a choice which has chosen to remain in bondage pero el hecho de que hay una elección... indica que si nosotros estamos eh, en esa esclavitud implica una elección que donde hemos escogido permanecer en esclavitud Ahora si nosotros vemos a esta palabra esclavitud en la Biblia the modern translations love to translate it as slavery las traducciones modernas eh, prefieren traducirlas así como esclavitud. I don't know whether people know, but the King James Version of the Bible uses the word slave only once and then in italics. In other words, it's not in the original. Ahora en la palabra en su versión inglés, que es utilizada en la versión. Inglesa de, de King James o, o versión de Jacobo, la palabra esclavo es utilizada solamente una vez y esta es colocada en itálicas, quiere decir que originalmente no estaba en ese texto. Mientras que versiones más modernas, como por ejemplo la nueva versión internacional, Utiliza la palabra esclavo unas 94 veces. And it uses the plural, slaves", 86 times. Y utiliza el plural, es decir, esclavos unas ochenta y seis veces. King James uses it only once. Mientras que la versión King James en el inglés solamente la utiliza una And that one time when it uses it it's in connection with Babylon. Y esa única vez en la cual la utiliza esta palabra está en conexión con Babilonia. In Revelation chapter 18 verse 13 the bible tells us what is in Babylon. in Apocalipsis 18 versículo 13 la biblia nos menciona Qué es lo que está, qué es lo que hay en Babilonia. Like and 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 El, la Biblia menciona algunas mercaderías, como especias aromáticas y flores y trigo. beasts Pero también menciona animales como caballos como ovejas como bestias and then it talks about chariots. y luego habla sobre carros and slaves and souls y, of men. y esclavos y almas de hombres in other words the king james version of the bible Recognizes slavery as a compartment of Babylon. En otras palabras, la versión inglesa de eh, del rey Jacobo o King James reconoce la esclavitud como un componente de Babilonia. So it has a religious component: the wine, the oil, the flour. Así que tiene un componente religioso. el aceite, el la harina, el trigo. And it has merchandise. Y ella comercia. And it has a military component, chariots. Y también tiene acá un componente militar, los carros. But sadly, it also has slaves and souls of men. Pero tristemente tiene también esclavos y almas de hombres. So Babylon is in the business of enslavement. Así que Babilonia está en el negocio de esclavizar, está en el asunto de esclavizar. But God is in the business of freedom. Pero Dios está en el asunto de libertad. God has given us freedom of conscience. Dios nos ha dado libertad de conciencia. Y esta conciencia no debe ser forzada o, o, o presionada por nadie ni siquiera por personas dentro de la iglesia God has not sanctioned dictatorial actions or a dictator in any facet of his work El Señor no ha sancionado ninguna acción dictatorial o algún dictador en ninguna fase de la obra According to our story in the book of Exodus the egyptians kept god's people in bondage. de acuerdo a nuestra historia en el libro de Éxodos, los egipcios habían, eh, eh, habían, habían permanecido los israelitas en esclavitud en egipto. and deuteronomy tells us that the egyptians treated the people poorly they afflicted them they put them in hard bondage. Y de hecho, el libro de Deuteronomio nos dice que los egipcios trataban a los israelitas de una manera dura, los afligían, los mantenían en esclavitud. Y luego, en Éxodo 6, versículo 6, Dios promete que Él va a liberarlos de esa esclavitud. he promises to redeem them and to bring them Pero out with great judgments. él le promete redimirlos y sacarlos traerlos con grandes juicios. now this has a spiritual application and a typological application. ahora esto tiene una, una aplicación espiritual y una aplicación tipológica. But it also has a literal con connotation. Pero también tiene una connotación literal. Because the people were literally in bondage in Egypt. Porque las personas estaban literalmente en una posición de servidumbre en Egipto. But they were spiritually in bondage to sin. Pero también estaban espiritualmente en servidumbre al pecado. And God to take them out of that y Dios promete sacarlos de esa servidumbre. Y como consecuencia ellos no tendrían ningún pan con levadura. Now we know that Jesus uses the symbol of leaven as a symbol of sin. Ahora nosotros sabemos que Jesús utiliza este símbolo de la levadura como un símbolo del pecado. So when we are released from this bondage, then we must no more partake of the leaven, we must no more partake of sin. Y cuando nosotros entonces somos liberados Ya no deberíamos participar de la levadura, es decir, ya no deberíamos participar del pecado. Así como Jesús le dijo a la mujer que fue hallada en el acto de adulterio, Él le dijo, Ve y no peques más. So when we are redeemed then we must not partake of the leaven of sin. Así del But the Bible is full of warnings. It tells us that we are inclined to forget and to go back to bondage. Y la Biblia está llena De advertencias. Nos indica que nosotros estamos inclinados a olvidar y a volver a la esclavitud, a la servidumbre. Así que la Biblia, por tanto, es un libro que eh, habla de servidumbre y liberación. And Jesus Saw the condition of humanity and came to set the captives free. Y Jesús vio la condición de la humanidad y vino para liberar a los cautivos. Will you read to them Luke chapter 4 verse 18? Cuando usted lee Lucas capítulo 4 y versículo 18, You can read it in Spanish. Okay. Lucas 4, 18. El espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos.

Así que el reino de Dios es sobre libertad. In Isaiah chapter 58 verse 6 we read that he was going to let the oppressed go free. En Isaías capítulo 50 y versículo 8 nos dice que él iba a liberar a los cautivos. Now today in the world Humanity is not really free. Ahora, hoy día, la humanidad en el mundo no está realmente libre. Now, some people think that they are free. They're actually in bondage to systems, to the government. Y mientras hay personas que piensan que realmente lo son, que son libres, sin embargo, ellos se encuentran en una situación de, eh, de servidumbre A los gobiernos, a los sistemas. Y cuando viene el aspecto espiritual, pues toda la humanidad está prácticamente sirviendo al pecado. You see, Satan promised humanity freedom from the law. Satanás promete a la humanidad libertad de la ley. He promised them a better government, free from the bondage of obedience to the law. Él les prometió un gobierno mejor donde ellos iban a estar libres de la ley. And in the process he plunged humanity into the depth of depravity. <laughs> Y en el proceso, lo que hizo fue hundir a la humanidad en la profundidad de la depravación. Aún en el cielo, Satanás prometió a los ángeles libertad y eh, fuera de la normativa, de la ley. but we just have to look at our our world and to see where that led to eventually pero solamente tenemos que ver a nuestro mundo para darnos cuenta a dónde llevó esto eventualmente why was it even possible for him to do that <coughs> cómo fue incluso posible para él hacer algo como esto because he instilled into their minds a wrong concept about the character of god porque él introdujo en sus mentes un concepto erróneo sobre dios he told them that if they obeyed him and did not follow the dictates of god they could become like god él les dijo que si ellos lo obedecían a él a satanás Y no seguían los dictámenes de Dios, que ellos entonces se volverían como Dios. And did exactly the same with humanity. Y él hizo exactamente lo mismo con la humanidad. Ahora, cuando se eleva la sabiduría de la humanidad por encima la sabiduría de Dios, entonces se avecina la calamidad. Okay. Entonces ahora, cuando usted tiene una humanidad que eleva la sabiduría humana por encima de la sabiduría de Dios, usted tiene este tipo de humanidad depravada. Así que no podemos permitirle a la humanidad que nos dé dictámenes para nuestra mente y para nuestra conciencia. Hoy en día, por ejemplo, tenemos una situación donde hemos exaltado tanto a la ciencia que toda la humanidad debe entonces arrodillarse y seguir.

que aún él ha influido sobre las iglesias para elegir este curso. He so on away from the of God, él está tan intencionado en su propósito de alejar a las personas de los propósitos de Dios que él ha llegado a llevar a los pastores y prelados a predicar en contra de la palabra de Dios. Así que muchas iglesias predican que la ley de Dios es algo que ha sido abolido. Y they promise freedom in violation of God's law. Y ellos prometen libertad en violación a la ley de Dios. Y es por eso que el mundo se encuentra en la situación en la cual está. Al traer ante la humanidad la creencia que la ley de Dios no está vigente, esto entonces hace que la humanidad, en cierta forma, le da un permiso para que transgreda de tal forma como que si la ley de Dios nunca hubiese existido. And sadly, his best agents are the church. Y tristemente, sus mejores agentes Está precisamente en la iglesia. If you confront the churches with the fourth commandment, si usted confronta a las iglesias con el cuarto mandamiento, ellos están dispuestos a poner de lado todo el decálogo para así poder olvidar el cuarto mandamiento. And that is why the churches have become part of Babylon. What we need in our world today is a revival as in the early Christian church. What we need in our world today is a revival as in the early Christian church. All that those early disciples wanted was to reflect the character of Christ. Todo lo que estos discípulos querían era reflejar el carácter de Cristo. And to win souls for the kingdom. Y ganar almas para el reino. That was their driving ambition. Esa era la ambición que los movía. And that is why Y es por eso que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y ellos pudieron predicar y obrar con poder. To reflect the character of Jesus we must walk like Jesus walked. Y para poder reflejar el carácter de Cristo nosotros debemos caminar como Jesús caminó. Jesus said I have kept my father's commandments. Jesús dijo, yo he guardado los mandamientos de mi padre. Therefore we must keep the commandments. Por tanto nosotros debemos guardar los mandamientos. And when we develop the same spirit then the outpouring of the spirit can again happen in our time. Y cuando nosotros desarrollamos ese mismo tipo de espíritu Entonces el espíritu santo puede ser derramado en nuestro tiempo. And the latter rain will be more abundant than the early rain. Y la lluvia tardía va a ser más abundante que la lluvia temprana. In fact it has to be more abundant. Y de hecho tiene que ser más abundante. Because then the holy spirit was local, now it has to be universal. Porque en ese tiempo, para entonces el Espíritu Santo obró en forma local, pero ahora tiene que obrar de forma universal. When we preach the righteousness of Christ, Cuando predicamos la justicia de Cristo. Then what are we preaching? Entonces, ¿qué predicamos? We're preaching the right doing of Christ. Nosotros predicamos la buena obra de Dios. Y ese manto de obediencia, eso Él quiere dar a quienes crean en Él. He came to this earth to redeem humanity. Él vino a este mundo para redimir a la humanidad. And to give us a living example of what it is like to live in obedience to God. But he also came to give us a way out. Pero también vino a darnos, a darnos una salida. He gave us a way out by paying the penalty of transgression for me in himself y él, y él vino a dar esa salida esa, ese escape al venir y pagar por la penalidad del pecado por mí so he came to set the captives free así que él vino para liberar a los cautivos religious liberty has been a hard fought battle La libertad religiosa ha sido una fuerte un fuerte campo de batalla. people. Y costó la vida de millones, millones sin, de un, de, un sin número de personas. And when the United States was seeded with the gospel y cuando los Estados Unidos fueron inseminados con el evangelio a constitution was written that would prevent this bloodshed forever una constitución fue escrita que que prevendría este derramamiento de sangre para siempre but the bible tells the sad story that that freedom will again be taken away pero la Biblia cuenta esta triste historia, que esa libertad va a ser tomada nuevamente. Cuando usted ve el gobierno, la ley, y usted tiene que hacer una tarea de acuerdo a la ley, And you are convinced that you are being taken to task illegally against the Constitution. Pero si usted tiene la conviction que usted está siendo eh, llevado a prueba ilegalmente de acuerdo a la Constitution, for example, if your religious freedom is taken away.

poder mantener la constitución. Así que el juez tendrá que regular basado en lo que dicta la constitución y no basado en sus propios sentimientos. Now God also has a constitution. Ahora Dios también tiene una constitución. It's called a covenant. Se llama el pacto. And this is the covenant. The word of God is the covenant. Y este es el pacto. La palabra de Dios es el pacto. The earthly constitutions can be changed. La, las constituciones iniciales pueden ser cambiadas. Y de repente el apelar, el hecho que usted apele a un juez, de repente puede que no le ayude. Pero esta constitución es incambiable, es la palabra de Dios. And when Christ redeems you, y cuando Cristo lo redime a usted, you sign on the line that you uphold his constitution. Eso significa que usted va a firmar en esa línea punteada que usted está de acuerdo en poder sostener y mantener la, esta constitución. and if earthly powers lay aside this constitution y aunque los poderes terrenales pongan al lado esta constitución then your only appeal is to a higher judge still namely the judge of all the world entonces usted tiene el recurso de apelar a un juez mayor que todos es decir al juez supremo por sobre todas las cosas. Now, this battle is coming to a head. Ahora, esta batalla viene con todo. Y pronto vamos a sentir, vamos a ver cuáles son los propósitos reales de las fuerzas malignas. Satan has always wanted to be like the Most High. Satanás siempre ha querido ser como el Altísimo. He claims that position that belongs to Christ. Él quiere, él anhela esa posición que le pertenece a Cristo. In Psalms chapter 50 from verse 10, in el Salmo 50 desde el versículo 10 We read that every beast of the forest is mine and the cattle upon a thousand hills I know all the fowls of the mountains and all the wild beasts of the field are mine if I were hungry I would not tell thee for the world is mine and the fulness thereof Versículo 10 al 12 de Salmo 50 Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. En otras palabras, Dios es el dueño de todo. Satan also claims that he owns everything. Or else he couldn't offer the kingdoms to Christ if he y would worship por, him. Por eso él quería ofrecer los reinos a Cristo si él le adorase. So let's look at a parallel story. Ahora vamos a mirar una historia paralela. Let's go to the story of Pharaoh and Joseph. Vamos a ir a la historia de Faraón y de José. En esta historia, Faraón juega el rol de Dios el Padre y José juega el rol de Dios el Hijo. In other words, Joseph is the type of Christ. En otras palabras, José es un tipo de Cristo. After the great famine and Joseph had stored all the wheat and the corn, Y luego, de, durante esa hambruna, José había guardado todo el trigo todo el maíz eventually they sold everything to the people eventualmente ellos vendieron todo al pueblo y ellos fueron visitados por muchas muchas naciones para comprar el maíz. Eventually, the people had no more money. Eventualmente, las personas ya no tenían más dinero. Así que ellos empezaron a pagar por su alimento con sus propiedades. And eventually Pharaoh owned everything and the people owned nothing. Y eventualmente el faraón tenía todo, era el dueño de todo y el pueblo no tenía nada. This is actually a reality. God owns everything and everybody y, else owns nothing. Y eso actualmente es una realidad. Dios es el dueño de todo y nosotros somos dueños de nada. Now Satan wants that exact same position. Ahora Satanás desea esa misma posición. He wants you to own and be happy. Él quiere que usted sea dueño de nada y que sea feliz así. Pero para hacer eso, él tiene que primero llevarlo en esclavitud. Pero para que Él pueda hacer esto, Él tiene que primeramente colocarlo a usted en, servi en servidumbre. And the world is y el mundo se está dirigiendo hacia una hambruna. And very soon when start y muy pronto cuando las economías empiecen a colapsar,

Usted va a tener que mostrar de repente un certificado de vacunación. You might have to show a green usted va a tener que mostrar sus pasaportes verdes. You might have to prove that you are in line with the social credit system. Usted va a tener que mostrar que usted está en línea con el sistema de crédito social. In other words, you have to show behavioral compliance. En otras palabras, usted tiene que mostrar que usted eh, se ajusta al comportamiento deseado. And when the whole economy collapses, then the government will have to sustain you with a universal basic income. Y cuando toda la economía colapse, entonces the government... va a tener que sustentarlo usted con un ingreso único universal. De hecho, ellos ya han dicho que ellos de, eh, van a tener que darle un ingreso básico universal. Why would give you for ¿Por qué alguien le va a dar usted algo por nada. Ahora sí, si ellos van a dar un ingreso básico universal, esto es en términos de dinero, ese dinero que se le está dando es una es una moneda fiat, es decir, no tiene valor intrínseco. Usted entenderá, el dinero no tiene valor a menos que ese valor se base en algo. Only have value. Property, so things, they have value. Solamente activos, bienes, propiedades tienen valor. Usted, a, así que cuando usted da todo y usted recibe un ingreso básico universal, usted prácticamente se ha convertido en un esclavo. Then you have become a slave to the system. Usted entonces se ha convertido en un esclavo al sistema.

será que esto está allí para mantener control sobre el clima Or are they there to keep in check? o será que están allí para controlar la humanidad When you are totally then you have a slave. cuando usted esté sea totalmente dependiente entonces usted se habrá convertido en un esclavo And the, and the state has become the slave master. Y ahora el estado se convierte en el ayo. Now the church says that the state is subject to the church. Ahora la iglesia dice que el estado es sujeto a la iglesia. Now it's fascinating that the Roman Catholic Church says that it alone has the right to private property. privada. And it alone has the right to hand out private property. Y que Ellos solamente tienen el derecho de distribuir la propiedad privada. Cuando en el tiempo de Faraón el dinero se acabó, ¿será que Faraón compró al pueblo con oro, con plata? No, he bought them with food. No, él los compró con comida. It is your basic need of living substance that compels people to become servants. Y es el control de esa necesidad básica para el individuo que los hace que ellos acepten ser esclavos. Have the Babylonian merchants bought up the farmland in the world? Será que los mercaderes babilónicos han comprado tierras de agricultura en el mundo? Do they control the food supplies? Será que ellos controlan las cadenas de distribución de alimentos? How will you buy corn from Egypt today? ¿Cómo comprará usted grano de Egipto hoy día? You will only be able to buy the corn if you sign on the dotted line that you comply. Usted podrá hacerlo solamente si firma en esa línea punteada que usted se va a ajustar. So we're getting to the point where the church and the state. Owns everything. Así que estamos llegando a un punto donde iglesia y estado son todo. Well, God says He owns everything. Bueno, Dios dice que él es el que es dueño de todo. So in actual fact, the system of Babylon. And the system of God is based on ownership. Así que básicamente tanto el sistema de Babilonia como el sistema de Dios están basados en propiedad. Both claim that they own everything. God claims it and Babylon claims it. Ambos dicen que son los dueños de todo. Dios lo dice y Babilonia también. And this is no longer conjecture because the World Economic Forum Ahora esto ya no es un asunto de conjetura porque el Foro Económico Mundial has Ellos han dicho que durante ese gran reseteo las corporaciones van a ser los dueños de todo. Y que ustedes van a tener nada. That is a system of bondage. Ese es un sistema de servidumbre. Ahora, ¿no es acaso interesante que la humanidad prefiera a la servidumbre? Antes que la libertad? Just read Nehemiah, Nehemiah chapter 9 verse 17. Eso me hace acordar de Jeremías 9, versículo 17. Nehemiah chapter 9 verse 17 says, And refused to obey, neither were they mindful of thy wonders. That thou didst amongst them, but hardened their necks, and in their rebellion appointed a captain to return to their bondage. But thou art a God ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and forsookest them not. Nehemias 9, versículo 17. No quisieron oír. ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. That is a very, very sad verse. Eso es un versículo muy pero muy triste. La gente ama la servidumbre al punto incluso de elegir un caudillo para volverse a la a la servidumbre. Y eso es exactamente lo que la humanidad hará hoy eso es exactamente lo que la gente va, haría hoy día. Lo que harán hoy. Ellos van a designar un caudillo que los lleve de vuelta a servidumbre. Y ese caudillo es el hombre de pecado. So all I can say is, open our eyes, Lord, that we may see. Así que todo lo que puedo decir es, Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver. Open our eyes that we may avoid bondage, not only physical bondage but spiritual bondage as well. Abre nuestros ojos para que nosotros podamos ser libres no solo de una. Eh, una servidumbre, una esclavitud física, sino también espiritual. Romanos 8, Romanos 8, 15. Porque no habéis recibido espíritu de esclavitud. But you have received the spirit of adoption whereby we cry Abba Father. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Verse 21 talks about the glorious liberty of the children of God. Y el versículo Verse 30 21. Versículo 21 habla de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. En el libro de Gálatas, Pablo habla de una alegoría. He talks about the bond woman, which is Hagar. Él habla de la esclava. Que es Agar. And the free woman, which was Sarah. Y habla también de Sara, la mujer libre. And he explains that the child of the bondwoman will not be the heir. Y él explica que el hijo de la esclava no sería del linaje. In Galatians chapter five, verse one. In Gálatas 5.1 we read, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ has made us free and be not entangled again with the yoke of bondage. In Gálatas 5, 1 se nos dice, stand pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. So, let us compare the two systems. Así que comparemos los dos sistemas. God says he owns everything. Dios dice que Él es el dueño de todo. Satan says he owns everything. Satanás dice que Él es el dueño de todo. Satan says he will starve you to death if you do not conform to his will. Satanas dice que usted se va a morir de hambre si usted no se ajusta a su agenda. So the only difference in the ownership has to be calculated by the character of the owner. Así que lo único que se tiene para diferenciar en estos sistemas es poder identificar el carácter del dueño Think again the World Economic Forum has said you will own nothing and you will have to be happy Y vea nuevamente el Foro Económico Mundial ha dicho que usted va a ser dueño de nada pero que usted va a ser feliz So I want us to turn to Romans chapter 6 from verse 15 Así que quiero que por favor vayamos juntos a Romanos 6, leyendo desde el versículo 15. El versículo 15 nos dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. So he says we are free. Entonces nos dice somos libres. We are not in bondage. No estamos en servidumbre. But we choose not to sin. Pero nosotros elegimos no pecar. Now let's continue, verse six, uh, chapter six, verse sixteen. Ahora, know, vamos ye a not, continuar. know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, he servants you are to whom ye obey, whether of sin unto death or obedience unto righteousness? Versículo 16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Now, I want to ask you, as the translator, that word Our servant day. in the King James, what is it in Spanish? Okay, right here it says slave. Aha, uh aha. -huh. Uh -huh. That's a very important point. In the King James, uh it says servant in here so is a slave and this is this is uh, reina valera this is based in texas receptus All this right. version i used the word slave now the king james never uses the word slave Okay. it says here know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey his servants you are to whom ye obey whereof sin okay. unto death or of obedience unto righteousness. <coughs> Verse seventeen okay. says, "But God, God be thanked, that you were the servants of sin, but you have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered from you, being then made free yes. from sin, you became the servants of righteousness." versículo 17 pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados versículo 18 y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia Now, I think that the King James has translated it perfectly Ahora yo creo que la versión en inglés lo ha traducido perfectamente. A slave has no ¿Por qué? Porque el esclavo no tiene elección. But a servant has a choice. Pero un siervo tiene elección. And Jesus died so that we could retain our freedom of choice. Y Jesus murió para que nosotros podamos retener nuestra libertad de elección. So we choose to serve righteousness. We do not become slaves to righteousness. Así que nosotros elegimos servir en justicia, servir para justicia, no nos Hacemos esclavos de la justicia. Y aquí estamos hablando de esos dos caracteres y de la elección que debemos tomar. Tenemos que ver el carácter de Dios y tenemos que ver el carácter de Satanás. We must look at God as the supreme owner and we must look at Satan as the supreme owner. Tenemos que ver a Dios como el dueño supremo y también tenemos que ver a Satanás como el dueño supremo. Let's turn to Romans 8, verse 17. Vamos a ir a Romanos 8, 17. and i want you to think about this verse. Y yo quiero que ustedes piensen sobre este versículo. it says there, and if the children, then heirs, heirs of god, and joint heirs with christ, if so be that we suffer with him, that we may also be glorified together. y si hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Remember, it is the son of the free woman that becomes an heir, not the son of the bonds woman. She, he does not become an heir. Ahora recuerde algo el que es heredero es el Hijo de la mujer libre el hijo de la mujer esclava no puede ser heredero so let's turn to John chapter 15, verse 15. y vamos a ir a juan 15 versículo 15 Let me read it to you. Henceforth, y voy a leerlo henceforth I call you not servants For the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Imagine, god owns everything. imagine, dios es el dueño de todo. but he doesn't call us servants, he calls us sons and daughters of god. pero él no nos llama siervos, nos llama hijos, hijas de dios. and the son of the free woman inherits what belongs to the father. Y el hijo de la mujer libre hereda lo que le pertenece al padre. And an heir is an owner. El heredero es dueño. Y si usted es un coheredero con Cristo, significa que usted también es un copropietario con Cristo. matthew chapter 25 verse 34 matthew Matteo, 25 verse 24 then shall the king say unto them on his right hand come ye blessed of my father inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world matthew 25 pastor Matthew 25, verse 34. Oh. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. So let me sum it up for you. Así que voy ahora a resumirlo para ustedes. If you have been redeemed from sin, si usted ha sido redimido del pecado and you have repented from your sin, y si usted se ha arrepentido de sus pecados and you walk in the way that Christ walked and keep his commandments, y si usted camina en la forma que Cristo anduvo y guarda sus mandamientos you become a son and a daughter of God. Usted se convierte en un hijo, una hija de Dios. And as a son and a daughter of God you become a joint heir with Jesus Christ of the kingdom to come. Y como hijo usted ahora es un coheredero con Cristo del reino que ha de venir. You inherit the kingdom. Usted hereda el reino Satan doesn't do that for you Ahora Satanás no hace eso por usted Él sencillamente se queda con todo y él dice usted tiene nada y más vale se sienta feliz But Jesus says I don't call you servants I call you friends pero Jesús dice, yo no los llamo siervos, yo los llamo amigos. Why would anyone want to return to bondage? ¿Por qué alguien va a querer regresar a esclavitud? El mundo está a punto de elegir un caudillo que guíe a la humanidad de vuelta a la servidumbre. Pero mi elección, y espero que también sea la elección de ustedes, es elegir a Cristo y su justicia. Para que nosotros podamos experimentar esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, el mundo está enfrentando una decisión. Bondage o freedom. servidumbre o libertad Unfortunately we understand that the majority will choose bondage Desafortunadamente entendemos que la mayoría va a elegir la servidumbre But the price for freedom was very high Pero el precio de la libertad fue muy alto It cost the life of the son of god costó la vida del hijo de dios y oro señor para que cada uno abrace el amor de cristo so that with them, with him, they might the para que así junto con él puedan heredar el reino this is my prayer in jesus name Amén. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.